Bienvenidos a la segunda edición de la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Estamos en el Estadio Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá, en la capital del país. Y aquí estamos para este partido del Grupo A entre Tauro frente al cacique Diriangén. Copa Centroamericana de CONCACAF, Grupo A, todo listo para el arranque del juego y comienzan los primeros 45 minutos. Va sacando de lado la pelota Ángelo Rodríguez. Buscaban a Lionel Torres, nuevamente Ángelo Rodríguez para levantar el centro. Tiene que apurarse acá Celino Hinojosa y envía la pelota a la última línea. No se complicó. Vio la pelota por la encima del arco. Al tiro de esquina. Incluso también con el conjunto de Tauro. Estuvo aquí el remate a puerta sobre el palo derecho. Avanza Lionel Torres, cambia para Didier Delgado. Sigue Delgado, levanta el centro. Remate de cabeza desviado acá por parte de Luis Coronel. Llega con criterio Cristian Quintero y se la mete al medio Quintero y quedó para Gorday. Gorday, 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 que le pegó el arco por arriba, lo que se acaba de perder el equipo taurino en esta contra para dejar solo a Ricardo Gorday. Y no se lo puede creer Gorday lo que acaba de fallar. Era el primero para Tauro, era el primero para los Toros del Pedregal. Esto continúa 0-0. Ricardo Gorday, aquí va Gorday con el centro. Saca la pelota como puede Cristian Quintero con el centro. Llegaba para pegarle de cabeza a Josué Vergara, pero por encima del arco. Defendido por el arquero Alfonso Quesada. Atrás para Torres. Torres que le pega desde afuera las manos ahora de Celino Hinojosa. Lo marcaban dos. Cristian Quintero la mete para Gorday. Gorday que la aguanta. Gorday en el área. Gorday que le pegó la. Empate a cero en la primera parte. Cobra Quintero. Abriendo la cancha Coronel para Torres en el área. Torres que la cruza, la tiene Carballo, espaldas al arco, pero se le fue la pelota a Renzo Carballo. Sin embargo, hay tiro de esquina. Matías Galvaliz cobra el argentino, la mete al área. Hinojosa con los puños, ahora sí seguro rechazó. La ganaba Torres y le pegó mal. Se escapa Quintero. Pone a correr a Vergara por el medio. Vergara, 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 Vergara. Le pegó el arco, tapó. Al rebote venía el tiro por encima de la puerta de Quesada. Se lo perdió primero Gorday y ahora se lo perdió en el mano a mano Josué Vergara. Las dos que ha fallado Tauro en esta primera mitad para irse al descanso al menos ganando 1-0. Y no pudo definir para el 1-0. Acá tarjeta amarilla en el final de la primera mitad. El equipo taurino y en este momento el principal del partido, Nelson Salgado, nos indica el final de la primera mitad. Juan Luis Pérez mete buena pelota ahora y se escapó con el balón para buscar el primero en el partido. El disparo abajo, afuera el tiro. Gorday. Gorday con el centro para Brownie. Sacó la pelota Zapata. Centro de Gorday, Brownie que le pega de cabeza, tapó. Tapó Alfonso Quesada. Esto continúa con el cero. Y es el remate al arco y se metió. ¡Gol! Del cacique Diriangén. En el segundo tiempo, a los 14 minutos, apareció Junior Arteaga y marca el primero en el partido, el recién ingresado. Brownie. El remate al arco, tapó Quesada, tapó Quesada. Mientras que San Francisco con empate y derrota y Tauro sería su tercera derrota. Ángelo Rodríguez en el área, la cruzó, se la perdió Ángelo Rodríguez. La ganó Ángel Díaz. Dinolis para Cristian Quintero. Quintero al medio, Brownie que la agarra como viene, le pegó sobre el palo derecho. De aquí al final del torneo. Dinolis, Jair Jaén, el remate al arco, se metió, balón adentro, golazo. ¡Gol! 5 en la barrera, cobra Arteaga, le pegó al arco, lo metió, balón adentro, ¡qué golazo! Nelson Salgado. Esto se terminó en el Rommel Fernández en Ciudad de Panamá.